Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de One Piece Pirate Warriors 3. Sé que dije que iba a hacer una nueva serie, pero para vosotros es hoy, pero para mí es mañana por la mañana. Tengo que ir a un sitio y voy muy justito de tiempo, son las 4 de la mañana. Y bueno, el vídeo de Final Fantasy no sé si me va a dar tiempo a grabarlo porque es una hora. Así que voy a empezar subiendo este de One Piece, luego uno de zombie y si me da tiempo grabaré el de Final Fantasy. Bueno, vamos con el capítulo 1, el episodio 3. Perdón. Toca el almirante de la armada pirata Don Krieg. Aquí vamos a conocer a Sanji. Voy a ir con Sanji. Hostia puta. A ver, Zoro estará luchando contra Mihawk. No sé si pillarme a Usopp, no loco. A Usopp ni de coña. Que si me toco con Belis. Me dejo la paz, la morterada. 125.000 Belis para subirlo al... Joder. 120. Venga. La morterada padre para poder... Es que Usopp ni de coña, tío. Ni de coña lo uso Usopp. Me convertiré en el rey de los piratas, sí, pero... Usopp no, por Dios. Tras derrotar a Kuro, Luffy y la tripulación recibieron un regalo de Kaya. El barco pirata Goi Merry, alma de Merry, Dios. Usopp también se unió al grupo con la esperanza de convertirse en un valiente guerrero del mar. Los piratas del sombrero de paja izaron la bandera y zarparon. El siguiente puerto de escala para Luffy y su tripulación fue el restaurante flotante para ti. Tras dañar el restaurante por accidente, Seth, dueño y chef principal del Baratí, ordenó a Luffy trabajar para él como chico de los recados por un año. La verdadera identidad de Seth resultó ser la de Seth Pierna Roja. Él es capitán de un barco de cocineros pirata. Se trataba de un hombre temido por su feroz técnica de lucha con patadas. Sanji, el ayudante de Chef, era un joven excéntrico que había heredado la técnica de lucha con patadas de Chef. La utilizaba sin piedad contra cualquiera que le faltase el respeto a una buena comida, incluidos los marines. Sin embargo, nunca se negaba a alimentar a alguien hambriento, aunque fuesen piratas. A Luffy le cayó bien Sanji y le invitó a unirse a la tripulación varias veces mientras trabajaba como chico de los recados. Pero Sanji rehusaba obstinadamente. Entonces un pirata apareció en el restaurante. Se trataba de Don Krieg, el comandante de la flota pirata más fuerte del East Blue. Hay que decir que el East Blue es el mar más débil de los mares de One Piece, así que... Juego sucio Krieg. Creo que es el más asqueroso el puto Don Krieg. Dios, que no lo llamen el cetrero fantasmal, por favor. Por favor. ¡Don Krieg! ¡Onsen wa kirareました! ¡Kirareました! ¡Kirareta! ¡Kirareta dato! ¡Baka na hanashi ga aru ka! Esto es sin sentido y ahí llega... Que no sea el cetrero fantasmal. Por favor, que sea Mihawk. Que se llame Mihawk, por favor. Por favor. Llámate Mihawk. Mihawk ojo dragón, vale. Uf. Hostia, pues es grandecito el sitio. Hostia puta. Derrota pilotas de Don Krieg. Vale. Si capturan esa base o huyen alguno de mis personajes, se acaba. Joder, pues tiene pinta de chungo, eh. Tiene pinta de chungo. Takanome, ¿dónde oretachi o nerau? Himatsubushi. Qué guapa la música, ¿no?
Capitán Pirata, mira el arma que tiene el tío. Dale uno fuera. Activa muy lento el los poderes, ¿no? Pero mola. Ahora de afuera. Vale, lo hemos... Chupi. Ya lo hemos derrotado de... del tirón. ¿Te abres, por favor? Todo es un barco. Vamos, chicos. Secuestra el barco y partiré de nuevo hacia Grand Line. No. Yo soy el rey de los piratas. Esto no es un juego. Hombre, Luffy llega como mil veces más lejos de lo que jamás llegará Don Chris. ¡Hostia! Menuda me tiene que meter. Me salgo débil, llámame loco. Llámame loco, pero igual es un poco débil, ¿no? Vale, han ya derrotado a Don Chris. Ahora vamos a ver. ¿Qué? Evento del tesoro. El trabajo de un chef es que todos tengan comida, pero no pienso hacer mi restaurante completo a nadie. ¿Estás vivo? Es que ya se nos perdió una sola. Joder. Nami me parece que se acaba de pirar. Se acaba de dejar tirado. Aguarra. Digo... Aguarra. Vale, tenemos esto aquí. Te la estoy metiendo. No está ahí, pero primero vamos a capturar el resto del sitio. No se mueve. Héroe. Por ejemplo, tampoco sale el tío que era el segundo al mando de Don Chris. Esta zona está limpia. ¿Quién es el de ahí al fondo? No lo sé. Mihawk. ¿Nos ayuda? Una mierda, nos ayuda. Una mierda, nos ayuda. ¿Te hace un duelo?
Es cuando Mihawk le corta el pecho a Zoro, le corta el pecho, casi lo mata, y Zoro promete que nunca más se perderá contra nadie. Mola mucho ese momento, joder. Voy. No te doy ni mierda. Pero estamos locos, es imposible que lo mate. Se ha pirado. No se ha pirado. El que se ha pirado creo que es Zoro. Creo que sí que se ha pirado. O sea, ayúdame, pero... El tío mierda después coge y se va. Puto. A ver, para aquí. Está Luffy. Vamos adentro. ¿Qué? Parece que hace un momento para coger el tesoro del barco y me largar de aquí. ¡Qué guarra! Me pregunto si no volverme a saber. Belmer-san. La historia de Nami es... un poco tristona, la verdad que sí. Joder, como mola esto, ¿no? Coño, que le estaba dando al... a la ganadera. Estoy apretando, pero ¿por qué esto no ataca? La zona... falta el líder. Pero esto lo coge de nuevo. Ahora, cuando le demos a esto, supongo que cuando pillemos esto se abrirán las puertas. Otra vez. Cuando pone que está a punto de huir... vale, lo pillo. Cuando pone que está a punto de huir, tenemos que acercarnos. Si nos acercamos, le ayudamos y ya. La meta es que sigue luchando contra mí. ¿Por qué aplauden los notas estos? Están abiertos, sí, pero no. Musiquita mola.
En peligro, ¿quién está en peligro? Luffy. Lo mejor, ¿eh? Tampoco a tomar por culo, ¿sabes? Voy a camino, pero no sé si voy a llegar. Joder, Luffy, ¿no te has podido ir más? ¿Qué? Vale, uff, qué susto, macho. Puto susto. ¿Cómo te llamas? Salen tan fuerte en esta zona. No sé si se va a ver aquí, pero ahora frente a, o sea, se enfrenta a esta derrota con dos cojonazos. Ahí está. Las heridas son la vergüenza de un espadachín. No lo ha matado, pero le deja una cicatriz bien guapa a partir de esa. Después hasta lo entrena y todo, Mihawk a Zoro. Dracul Mihawk. Esperar el tiempo necesario. Además, Mihawk es un Shishibukai. Esto en la serie ocurre de otra forma. O sea, se lo llevan los amigos de Zoro. Que son dos guardaespaldas, ¿no? Caza recompensas como él. Es cuando le prometes. Lo volveré a perder. Llorando. Qué épico es el puto Zoro, joder. Vamos a llorar todos, hostia. Son lágrimas de hombría, me cago en la puta. No. Bueno, me están escociendo los ojos porque me estoy muriendo de sueño, macho. Au. Bueno, a ver si... Espero que Luffy no haya muerto en el proceso. No, no está muerto. Me ha estimado, hijo de puta. Juego más timado. Pues entonces vamos allá por las otras dos bases de este. Vale, vamos a capturar las bases que nos quedan. Okay, está a punto. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Ya, no hace falta más. Al menos por ahora. En este nivel no tenemos ayuda, lo cual es un poco una mierda. Pero bueno, no pasa nada. Vale, esa quita la buena. Ah,
salida. Capitán de la puerta, está, ya no hay puerta que proteger, hijo mío. Vale, ya solo nos queda ir a por Don Krieg. Vamos a reventar los dientes con la lanza esta de mierda que tengo. Hostia puta. Joder, ¿dónde ha salido tanta gente, man? Libre. O sea, ¿para qué no está...? Oh, yo no lo veo, al Chris. Hijo de puta, los estaba usando de cebo. ¿Qué hija de puta? Bueno, vamos a ir a por Ah, mira, que estoy cerrado, hostia puta. Vale, vale, vale. Qué perras, ¿no? Pero perros, perros, joder. A ver, de esta no me toca ir a la otra. Joder. Qué cerdo, sí. Muy cerdo, el macho. A ver, Krieg está ahí, ¿vale? Pero no puedo... Vas a capturar, mierda, están pillando refuerzos. Vale, ¿está abierto otra puerta o no? No. Pasa por Krieg otra. Muy raro todo esto, tío. Me vuelvo a encerrar, pero me está saliendo esto, tío. Pero espera, hijo de puta. Pues se ha llegado al objetivo, ¿vale? Misión completada. Es a ver cómo me lo monto. Vale. Samara. Chosi. Don Krieg. Eso no es. Pero atacan a nosotros también. Bomba de cabronazo en MH5. Nos ha matado. Le voy a dar una pared.
No moriré. Bueno, todas las señales están bien. Las condiciones de derrota han cambiado. Ya supongo que tengo que ir con Luz. Joder, qué mareito de nivel. Bueno, ese es el ataque especial de... Me hago mucho daño. Creo que este lo mato ya. ¡Joder! Le rompe la armadura. Le va a romper la armadura. Es un chaval. Te vas a comer una hostia que vas a flipar. Se cae el mar y entonces Sanji lo saca, creo, recuerda. ¿Quiénes son? Se han ido gracias a ti. Ah, por cierto, ¿querrías unirte a mi tripulación? No, no me convertiré en pirata. No es el momento, por cierto. ¿Conoces al Blue? No. ¿Qué, en serio? Es el mar de los milagros. Tiene todos los tipos de peces. Es cuando los cocineros le dicen que su comida es malísima para que se vaya con Luffy. Esto es arrogante. No te quedan años para poder criticar mi comida, Mucus. La sopa está buenísima ya. Voy a llevártelo contigo si venís al Grand Line. Ay. Ay. Mateo. Mira tu misión para ser rey de los piratas. Ambos tenemos sueños tontos, también podemos perseguir el mío. ¿No quieres despedirte? No hace falta. Ya se echan todos a llorar como retardes. No cojas el resfriado ahí fuera. Ay, ay. Bueno, en verdad dice viejo o algo así. Ay.
Hombre, la historia de Sanjies es brutal, o sea... Zef ataca un barco en el que está Sanji de niño, de aprendiz de cocinero. El barco naufraga, y acaba en un islote que no tiene salida, solo él, Zef y Sanji, con una bolsa de comida, ¿vale? Entonces, Zef le da esa bolsa de comida a Sanji y Sanji se piensa que la otra bolsa que tiene Zef es comida también. Entonces, Sanji la raciona y se está, creo que eran 30 días así comiendo, y Zef no come nada. O sea, es brutal, es brutal. Resulta que la bolsa de Zef estaba llena de oro. Entonces es cuando los dos empiezan el sueño y decir, es un asco que vayas por el mar y no tengas un sitio donde ir a comer. Y por eso crean el restaurante. Todos llorando. Los hombres deben mantener la calma de despedirse. Continúe. No me jodas. Por los las muertes en cómo no he pillado una SNS. Vale. A ver. He pillado poquísimas, esta vez poquísimas. Tenía que haber ido con Luffy. ¿Quién quiere ir con eso? Me cago en la puta. ¿Quién quiere ir con eso? Joder. ¿Quién quiere ir con esa bestia? Soy tonto. A ver, papá. ¿Qué es así? No. Lo guardamos, se responde a Luffy o a Zoro en el siguiente nivel. 500.000 belis ahí, venga. Venga. El siguiente nivel creo que es uno que va a molar mucho, porque creo que es el de Arlong. El de los piratas, Arlong Park. Sí. Este va a estar chulo de cojones. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. No sé cómo se va a ver porque estoy probando el programa nuevo que estoy usando, Sony, para grabar, a ver qué tal está. Y nada más, un like si te ha gustado el vídeo, un dislike si no. Y poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo, que será de Zombie y el de Final Fantasy para las 7:30. 7:30, 7. Nada más, nos vemos.